Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla el entrenador del Club de Sambo de la Universidad del Tolima. Soy el licenciado y maestro en Sambo, Ernesto Don Barreto Sierra. Hoy continuaremos con la preparación de los deportistas en las modalidades de Combat Sambo y Sport Sambo. Para este caso particular, es la preparación técnica en la modalidad de Sport Sambo. Hoy utilizaremos espacios abiertos, como lo sería un parque biosaludable, pero manteniendo siempre las normas de bioseguridad, tapabocas y guantes según sea necesario a la ejecución. Lo primero que vamos a necesitar sería un neumático, ¿sí? Ya sea de cicla o de bicicleta o ya sea de moto. ¿En qué varían? Pues el acceso que ustedes puedan tener y en la cantidad de esfuerzo que se realiza al elongarlo, ¿no? Al deformarlo para ejecutar un movimiento. En el ejercicio técnico 1 podemos ver lo que sería una simulación de lo que sería un jalón de mangas, ¿sí? Cuando se agarra de la curca y se está jalando de manga y se está desplazando de izquierda a derecha, siempre generando y buscando un desequilibrio o una entrada al momento de lanzar. En el ejercicio técnico 2 que estamos viendo ahora, es el mismo tipo de jalón, solamente que ahora va a ser simultáneo con los dos brazos, no va a ser intercalado, y simula un jalón igual de mangas o un jalón a la solapa, igual se desplaza de izquierda a derecha, ¿sí? La diferencia entre un ejercicio y el otro, ¿cuál es? Que uno va de forma intermitente, se jala con un brazo, luego se jala con el otro, izquierda y derecha, uno queda arriba, el otro queda abajo. En cambio, en el otro ejercicio, en el ejercicio técnico 2, bajan de forma simultánea realizando el jalón. Aquí haremos un trabajo de resistencia a la fuerza o de fuerza rápida, dependiendo. Lo que se está tratando de simular es un movimiento en combate para la modalidad de Sport Sambo como la de Combat Sambo. Las adaptaciones pues se hacen específicas al lugar, al sitio o al objetivo técnico, táctico o volitivo que se esté buscando al momento de la preparación. Recuerden que me pueden enviar sus inquietudes a mi correo eabarreto@ute.edu.co o dejarla acá abajo en la caja de comentarios. No siendo más, feliz entrenamiento. No me queda más que desearlos verlos en la próxima. Un beso y un abrazo.